Quiero darles las gracias a la Iglesia Bautista Buenas Nuevas por esta oportunidad que me da en traer la palabra de Dios a ustedes. Pero no puedo dejar de mencionar también las gracias a mi querido Obed Millán, pastor interino de esta amada iglesia, que también de cierta forma, celosamente, ofrece el púlpito que es tan delicado para usar. Hermano Diego, gracias por su invitación personal para que traiga la palabra de Dios en el día de hoy. A todos, muchas gracias a los que han estado apoyándome en oración. Amén. Antes de esta prédica, yo quiero aprovechar de que hay unos globos ahí, pues. Y los globos es parte del mensaje. Algunos, si estuviéramos en una iglesia pentecostal, me estuviera diciendo seguro que hoy estamos de fiesta con Jesús. Y seguro que estamos de fiesta con Jesús. Había un coro que se cantaba, no sé si ustedes recuerdan, ¿no? Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir y todos reunidos. ¿Verdad? Es Cristo el que va a ser. Qué lindo es pensar en eso. Pero voy a dar un momento antes de empezar la prédica. Un hermano que aprecio mucho, quiero, me pidió un minuto para contar un testimonio muy importante en su vida. Pero me dijo un minuto, pastor. Y a mí, si él se estira 15, yo voy a hacer una predicación de 10 minutos. Y ustedes van a entender por qué tuve que cortar la predicación. Pero él me dio un minuto. Y por la seriedad de ese hermano, quiero darle la oportunidad. Porque él está celebrando algo muy importante. Creo que ya han pasado los 40 años. Y es nuestro hermano Luis Acosta. ¿Verdad? Quiero no dejar de pasar esto porque si no me siento mal en la fe. Gracias. Hermano, hoy es día 1 de diciembre. Domingo. Hace hoy 50 años. Un 1 de diciembre, domingo, en la pequeña iglesia bautista de Buenavista, donde conoció al Señor la hermana Nena y un servidor, toda la familia Acosta y algunos otros hermanos, como creo que la hermana Cacho, en esa pequeña iglesia, un 1 de diciembre, domingo de 1963, yo descendí a las aguas del bautismo. Hace 50 años, jubileo, bodas de plata con el Señor. Bodas de oro. Bodas de oro. Lo rebajé. Bodas de oro de mi presencia en la iglesia del Señor. Y bueno, al año siguiente comencé a predicar. Quiero darle gracias al Señor por estos 50 años de vida activa en la obra del Señor. Y quiero darle gracias a mi querido hermano, el pastor Blanco, a quien amo mucho y me gozo muchísimo. Y al fin lo podemos oír. Amén. Luis, quédate aquí porque vamos a hacer algo también especial. Como tú eres una persona tan especial, tengo una dama muy especial en esta mañana. Mi hermana Ofelia. ¿Dónde está Ofelia? Ven para acá, Ofelita. Esto no lo puedo pasar por alto. No. No, no, no. Y les voy a invitar a la congregación y a la pianista. Vamos a cantar el feliz cumpleaños tradicional por el cumpleaños del día de hoy de mi hermano Ofelia. Y el aniversario. Vamos a cantar por el aniversario ese que él cumplió los 50 años de haber bajado a las aguas. Te llevo y larga vida.
catastrófico. Señor, gracias te damos en esta mañana. Seguimos dándote las gracias porque tú has permitido que Luis, Señor, deje el testimonio de haber sido fiel a ti, Señor. Y te pedimos, Señor, que esa fidelidad tú la continúes en su vida hasta el día que tenga que partir a tu presencia. Amén. Te pido igual, Señor, una bendición muy especial por Ofelita. Gracias porque ella también está cumpliendo un año más de vida y sabemos, Señor, que eres tú el que nos da ese tiempo. Gracias porque ella es parte de esta amada iglesia. Gracias porque el latir de su corazón resuena, Señor, en nuestros oídos. Gracias por las bendiciones que tú has permitido en su vida y que nosotros también seamos edificados a través de sus poemas bellos y la participación de ella siempre al coro. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a usted y a los hermanos también que están. Por favor, quisiera una foto con el pastor Blanco y con todos los acosos al final. Entorno.
Seguramente habrá visto ustedes los globos multicolores que se usan en las fiestas infantiles y que se sueltan también con motivos de eventos especiales. Los que pudieron estar aquí en Miami en la inauguración del gran estadio, cuando se abrió el techo, se soltaron varios globos de estos hacia el cielo, como un evento muy especial. ¿Han oído ustedes el estruendo que hacen al estallar cuando ellos son pinchados con algún objeto? Gracias. Aquello que realmente parecía algo sólido, lo que aparentemente tenía una apariencia, lo que era realmente atractivo a los ojos humanos, quedó reducido en la nada. ¿Este micrófono está quemado? ¿Qué fue lo que ocurrió? Algo muy sencillo de explicar. El aire que habían hinchado estas gomas de globo, debido quizás a un exceso de presión de aire, o bien, que fue el caso de hoy, fue pinchado con un objeto punzante, explotó. Y esta figura gráfica del globo hinchado es lo que la denomina el sabio Salomón como vanidad. Dicho hombre, me refiero al sabio Salomón, tuvo grandes riquezas, pues fue el rey más grande y sabio que ha existido en Israel. Y cuenta la historia que él probó todos los placeres de la vida, pero al llegar a su final existencia, tuvo que reconocer que todo era vanidad. Él dijo, si ustedes buscan en sus Biblias, en Eclesiastés capítulo 12, versículo 8, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Por lo tanto, si nosotros pudiéramos emplear esta figura gráfica de los globos y la aplicaríamos a sus palabras, diría, globo de globos, todo es un globo. Todo es un globo. Y aunque no lo explote, es de pura apariencia, agradable por sus colores, pero vacío por dentro. Y así, de una forma muy sencilla, nos daríamos nosotros cuenta que la vida es una pura vanidad, algo hueco, algo sin sustancia, vacía en sí mismo. Pero hubo otro gran hombre que vivió varios siglos después del sabio Salomón. Y este hombre también habló acerca de este tema, llegando a las mismas conclusiones. Y fue el apóstol Pedro. Les invito para que ustedes puedan leer allí en sus Biblias.
en el libro, en su carta de primera de Pedro, en el capítulo 1, de los versículos 18 al 25 inclusive. Oye lo que dice Pedro en su primera carta. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda, dice allí, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Permanece para siempre. Pero analicemos un poco lo que dice en sí la palabra vana. La palabra vana es igual a decir inútil, hueca, hinchada como los globos. Eso es lo que significa la palabra vana. Pero la expresión manera de vivir es heredada por nuestros padres y nos explica las costumbres que realmente perjudican al ser humano. ¿Y cuáles son entonces esas cosas que hacemos que nos destruyen, que nos perjudican? La Biblia es bien clara y lo cita. En Gálatas capítulo 5, podemos leer desde el versículo 19 al 21, y dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, como hay herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Ahora bien, ¿qué forma de vivir tenían o tienen tus padres? ¿Son personas honestas y buenas, socialmente hablando? ¿O bien son personas tachadas por la sociedad de delincuentes, de borracho o algo peor? Otra pregunta: ¿practican ellos alguna religión o son ateos? Y sea cual fuese su situación,
La Biblia dice que si no están convertidos a Jesús, su manera de vivir es vana, es hueca, es vacía, es una vida hinchada, como un globo que no conduce a nada. Pero leímos ahora en la Escritura que tú has heredado sus costumbres, sus hábitos de vida por ser su descendencia. Los seres humanos realmente valoramos la vida según lo que poseemos. Pero aunque tú tengas cosas materiales, la vida sin Jesús no es nada. Aunque tengas un Rolls Royce, no sé si lo pronuncié, o un Lexus, Mercedes-Benz, si no tienes a Cristo, aunque tu cuenta bancaria sea extraordinariamente y tengas que usar más de 5 bancos porque no te alcanza a depositarlo en uno solo, tu vida sin Jesús, te digo en esta mañana, no es nada. Y el sabio Salomón así lo dijo. Oye sus palabras cuando él dice en Eclesiastés capítulo 2, versículo 11, mira lo que dice. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y he aquí, todo ello es vanidad. Y había visto todas las obras. Volviendo a lo que dice el apóstol Pedro, la palabra que él usa como rescatado significa que alguien que ha estado perdido como un náufrago en alta mar y ha de ser salvado. Cuando ocurre realmente un naufragio, se movilizan lanchas salvavidas para rescatar y salvar de la muerte cierta al que está perdido en alta mar. Y la Biblia, la palabra de Dios, nos dice en Romanos 5:8, busque para que vea lo que dice allí, que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Diga ahora esta expresión después de yo. Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. Es lo que dice aquí Romanos 5:8. Yo estaba igual que muchos de ustedes hace años también perdido. Y a los 8 años, en una clase de escuela dominical, tuve el valor de aceptar a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Y fui rescatado por Dios mediante el sacrificio que reconocí que Jesucristo había hecho en la cruz del Calvario por mí. Allí Él derramó su sangre también, no por solo Carlos Blanco, sino por ti. Diga su nombre ahora. Él derramó en la cruz del Calvario su sangre por Carlos. Diga su nombre. Diga su nombre. Por Conchita, por Lidia, por José. Él lo hizo por mí. Lo hizo para limpiarnos, dice las Escrituras, de el pecado. La Biblia dice muy clara, y quisiera que ustedes lo tengan marcado en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Un texto muy importante para todo evangelista. Dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia
de todo pecado. Por lo cual, tu fe y esperanza la debes poner exclusivamente en Jesús, porque es el único que nos limpia de todo pecado. Nunca las cosas de este mundo podrán saciar tu alma. Tu alma es mortal, por lo cual nunca podrá ser saciada en este mundo. La materia solo se puede saciar con la materia. Pero el espíritu solamente puede ser saciado con espíritu. Solo lo espiritual podrá llenar tu alma. La Biblia, la palabra de Dios, dice en Juan capítulo 4, versículo 24, Dios es Espíritu. Y también afirma que Jesús es Dios, si usted lo busca también en Juan 1, 1 y 14 también lo reafirma. Y en Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8 también nos hace saber esto. Por eso dije y sigo diciendo que solo Jesús puede saciar tu alma. El filósofo Pascal dijo en una ocasión: en todo ser humano hay un vacío en forma de Dios, y solo Dios puede llenar ese vacío. Un gran predicador también del siglo IV, muy reconocido y llamado San Agustín, si quiere con el apellido Hipona, dijo: tú, oh Dios, nos ha creado para ti, y nuestra alma no descansa hasta encontrarte. Por eso Dios se hizo hombre en Jesucristo y puede darle un propósito a tu existencia, porque Él es la vida misma. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie irá al Padre sino por mí. Tienes que de todas formas ir a los pies de Jesús. Él es el único que puede realmente saciar la sed espiritual de tu alma. Él te dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si no tiene la nota, ¿dónde aparece eso? Está en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 35. Tu vida puede ser que esté vacía. Puede ser que tu vida esté hinchada, esté hueca. Pero tú debes dejar que Jesús sea el que llene tu vida. Estamos iniciando las crismas. No hay mejor regalo que tú puedas darle a Jesús, entrega personal de tu corazón y de tu vida, para que Él la llene. No sigas viviendo un evangelio de pura apariencia, como estos globos
No siga viviendo una vida de colores, agradables a todos, pero hueco por dentro. No vas a tener nada que ofrecer. Pero si tú dejas que tu vida sea llenada por el poder del Espíritu Santo a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, tu vida tendrá un propósito. Tu vida no será vacía, tu vida no será hinchada. No habita en ella orgullo para estar engreído. Al contrario, estar Él llenando tu vida, serás una vida de humildad, de sencillez, como la fue la vida de nuestro Señor y es la vida de nuestro Señor Jesús. Por eso el himno que canté al principio decía: sin Cristo no tengo nada, sin Cristo no hay salvación, sin Cristo voy por la vida como un barco sin timón, a la deriva, a chocar, a destruirse en alta mar, a desaparecer. La segunda estrofa decía: sin Cristo mi alma está muerta, sin Cristo esclavo yo soy, sin Cristo no hay esperanza, mas con Él yo salvo soy. Amén. Y hay que cantar, y si de verdad eres salvo, expresa: Cristo, Cristo, si has oído su voz, ven y acéptale hoy. Oh Cristo, oh Cristo, sin ti, nada soy. Arrepiéntate de tus pecados y dile a Jesús que tú hoy le quieres aceptar a Él como tu Señor y Salvador. Y te doy por garantía que Él llenará tu vida y te dará la salvación de tu alma, que es lo que tú necesitas. Amén. Voy a invitar a la iglesia, inclines sus rostros y oremos. Y voy a hacer en esta oración una invitación para si hay alguna persona en esta mañana que todavía no ha puesto a Jesucristo en su vida como su Señor y Salvador, pueda en esta mañana decir: Señor, quiero aceptarte como mi Señor y Salvador, como el Rey de mi vida. ¿Hay en esta mañana alguna persona aquí que está visitándonos y que todavía no haya hecho esa decisión por Jesús? Es el momento que le abras tu corazón. ¿Hay alguien? Si hay alguien entre nosotros que necesita que oremos por ti, que tú te arrepientes de tus pecados y que el Señor realmente obrará en tu vida de una forma milagrosa y podrás ser parte también de este pueblo, te invito a que esta mañana tú puedas levantar tu brazo y aceptar a Jesucristo. ¿Quieres tú abrirle tu corazón? Te invito. Si es así, puedes levantar tu mano para yo orar por ti. ¿Hay alguna alma en esta mañana? ¿Hay alguien que quiere poner a Cristo en su corazón y que llene su vida? No tenga pena. No tenga pena. Nadie está mirando. ¿Hay alguna persona en esta mañana que ha querido aceptar a Jesucristo? Voy a aprovechar ya que no hay manos levantadas y decirle a esta amada iglesia que hoy no se han levantado las manos, porque ya, gracias a Dios, todos los que están aquí ocupando los asientos ya lo han hecho. Pero tu iglesia bautista Buenas Nuevas tiene mucho que hacer, tiene mucho que traer e invitar para que oigan de esta palabra. ¿Quieres tú hacer un compromiso en esta mañana, levantándote allí en tu asiento y decir: Señor, úsame, quiero ser un pilar en esta iglesia, quiero traer almas a tus pies, Señor? Señor.
Señor, gracias te damos en esta mañana, porque he traído tu palabra. He traído, Señor, tu palabra para hablar a tu iglesia. Te doy gracias porque a través de este mensaje yo primero te alabo. Pero quiero también edificar la vida de mis hermanos aquí presentes. También quiero llegar a aquellos inconversos que no te conocen. Permite que como iglesias tengamos un compromiso contigo. Que entremos en un pacto, Señor, de hablar de tu palabra sin cesar. Gracias, Señor, por este tiempo. Y te pedimos que nos siga bendiciendo ahora a través de lo que continúa que es la Santa Cena. En tu nombre oramos. Amén. Pastor, quisiera recordarle a los hermanos, mientras se prepara la iglesia y usted para la cena, que el 14, sábado 14, hay un maratón de oración, de relevo, de 12 horas, con el templo abierto, con la llama de la oración aquí ardiendo, y va a ser esta noche. Y en el corazón de cada hermano. Pero por favor ponga allí su media hora en el vestíbulo. Yo no lo estoy promoviendo por mí misma. Las mujeres bautistas acordamos con la directora de oración de esta organización comenzar de nuevo cada 3 meses con un maratón de 12 horas de oración. Todavía no está ni mediado de firmas. Por favor firmen en el vestíbulo a qué hora van a venir. Si van a separar sábado media hora, si van a preparar una hora, por favor háganlo porque se necesita. Que el templo esté cuidado por alguien. Gracias, amén. Siempre presente aquí. Amén. Sí, va a dar esta anuncio, te pasará la parte de la Santa Cena. También añadiendo que nuestro querido pastor interino, nuestro hermano Obed Millán, él pidió un motivo de oración durante todos estos días. Y dentro de su boletín usted tiene una hojita que se le ha dejado. Y el primer día, que será el lunes, mañana, estaremos orando. Te imploro, Señor, perdón. El martes, aviva tu obra hoy, Señor. El miércoles, no deje de orar por su pastor Obed Millán y familia. Jueves, los que han de creer por el testimonio de la iglesia. Después viene por nuestros hogares, orar por fe, y también el sábado orar por el gozo de la salvación. Esos fueron los motivos que el pastor Millán pidió que recordáramos y no quería pasar este momento por alto. Tenemos hoy el culto de Santa Cena, un culto muy solemne. El incidente que Jesús escogió entre todos para que fuera preservado fue su muerte. Le puso más importancia a su muerte que a su santidad, que a su sabiduría, que a su poder. Le puso más que a sus milagros y a sus enseñanzas. Que el mundo se olvide de todo lo demás que él enseñó, pero que no se olvide nunca de su muerte. Por su muerte, las puertas del infierno se sacaron de las bisagras y se le quitó el fundamento al reino del mal. Se abrieron por completa las puertas de la prisión de Satán. Y fue un día para recordarse y un hecho para que jamás podamos olvidar. ¿De qué manera dispuso preservar este hecho inmutable? No lo hizo con edificios grandes ni con columnas de mármol, sino con 2 costumbres que no cambian nunca. El comer y el beber.
En tanto viva una persona en esta tierra, tiene que comer y beber. Jesús escogió estas dos cosas como para marcar de una manera contundente en la historia su muerte. Y si nosotros buscamos en los evangelios sinópticos, cuentan la observancia de la última cena del Señor. Y lo puedes ver en Mateo 26, del 26 al 30, pero también en el libro de Marcos, capítulo 14, si lo buscamos, del versículo 22 al 26, aún inclusive en Lucas, capítulo 22, del 14 al 20. Estos son los evangelios sinópticos. Sin embargo, el apóstol Pablo interpreta este hecho cuando él escribe en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26, y dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, también tomó la copa y, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiere de este pan y bebiere de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Este es un acto muy solemne. Este es un acto que sería muy bueno que cada persona que está en esta mañana hiciera una revisión de su vida. Si tuviera que reconciliarse con un hermano, es el momento de que usted se pare del asiento y se acerque a su hermano y le diga: perdóname si en algo te ofendí. Hermanos, no deben tomar la Santa Cena indignamente. Es condenable. Puede ser que usted sea sorprendido por la muerte. Y sería un momento muy importante y decisivo que usted se reconcilie con su hermano. No la tomes indignamente. Queremos que esta participación, todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador y profesen nuestra misma fe, puedan participar de una manera que el Señor pueda leer en tu corazón, que tú puedas decir con tu testimonio que en mí puedan ver a Jesús. Amén. Partió y le dio diciendo: este es mi cuerpo
que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Hermanos, la palabra de Dios en Juan capítulo 6, versículo 58, dice así: Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Comamos de él. De igual manera, Lucas narra en el capítulo 22, versículo 20, y dice: De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Bebamos de ella todos. Señor, gracias te damos una vez más por este precioso sacrificio que tú dejaste allí para redimirnos de todo pecado. Gracias porque sabemos que la sangre de tu Hijo amado Jesucristo nos ha limpiado, no de algunos, sino de todos los pecados.
Gracias porque creemos en ti, que tú vendrás por tu iglesia. Y permite que estemos nosotros, Señor, preparados para ese momento del encuentro contigo, que es una realidad. Que podamos reconciliarnos contigo. Te pedimos que podamos ser una iglesia, Señor, que brille en el sitio donde estés. Todas estas cosas te las pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. También, hermanos, en 1 Juan capítulo 1, versículo 7 dice: y casi todo es purificado según la ley con su sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ese está en Hebreos 9, 22. Pero en 1 Juan 1, 7 dice que sí. Andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice que después las Escrituras hablan y dicen que después de haber terminado de cenar, cantaron y salieron al aposento alto. En este momento, nuestro hermano director tendrá el himno que él nos indicará. Himno 60. Les invito a abrir sus himnarios en el himno 60. Todas estas cosas, Señor, en vosotros.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.